Hayatı Karina.
Cállate. Aquí estamos, si será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Cálidos y afectuosos saludos, en Fernando Palomo. Me acompaña el goleador de la primera estrella argentina, Mario Kempes. Vamos a ver juntos un lindo partido de Rivals. Va a jugar Spartans, cruzándose con el Atlético. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que se entretenga. Spartan salta a la cancha con este equipo. El guardameta hoy es Odisea Blajodimos. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a Lisandro Martínez en defensa. ¡Le pega! ¡Jesús! Difícil para Atlético. Ya lo está perdiendo por uno. Esto es lateral. La hace bien recuperando la pelota. Pierde la posesión ahora. La recibe Viali. ¡Qué grande que es todo! ¡Tiburón enorme de Courtois! Córner al corazón del área. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. ¡Ojo que se escapa! No sé si va a tener otra mano a mano igual. ¡Pero dale de ahí nomás! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarla. Jason Park. Está solo frente al arco. Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa. Ahí está. Voy a guardar silencio, no voy a decir nada. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿sí? Esto lo había practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roba la pelota, consigue el gol. Han recuperado la pelota y en serie de ataque. La pelota tras el rebote lateral. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Pero perdieron la pelota. Qué bueno, el pase y peligro. Fenomenal lo de Courtois. Tsunami de oportunidades en el área. Se ha quedado con el balón y ahora qué hace. ¡Culo del arco! ¡Gran tapado! ¡Se aleja el peligro! Y parece que el rival está por caer, lo tiene entre las cuerdas y el público ayuda, si cabe la palabra. Ha hecho muy bien la referí, prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego y la referí está para eso. ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? Ya te mando la solicitud.
posesión. El pas. Ya, ya te la voy a mandar, güey. Te mato, hombre, güey. Solo quiero terminar este, que este maricón, pero no quiere jugar ya el culero. ¿Me va ganando? Voy ganando 2-1, pero le metí el otro gol y ya no quiso el maricón. Conectado, ¿no? No, una mierda que se llama Club. Ajá, el modo Club. Ahí tengo yo ya mis usuarios también en modo Club. Ah, perfecto. Ajá. Pero no lo he estado jugando. Entonces ahorita va a ser un party. Y voy a meter al Dani también porque también está jugando. Ok, está bueno. Y va el balón rápido para el otro equipo. Esta es una buena oportunidad. Dale pues, dale pues. No, hombre. Y es, no está jugando el maricón. Pinche maricón. Mira, y es una pena. Pues, esto, 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 bueno, no haya terminado. Pues.
my sentence now at last. I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. Smiling textures, I like the smile. I like the smile after crying and upset. And then laugh through the tears. I like the nervous grin and fear. I like the imperfect teeth set. The one over here, the one that makes your cheeks stretch. The one that hurts to hold. I like the smiling down the phone. I like the kindness that it shows. I like the smiling on your own. Cause you know you're not alone. Cause I've been smiling too, and so have you. So grin and let it go. You should take a day off. You should take the weight off. Yeah. What you always wait for. You should show your teeth more. You should take a break and just smile. Like a big treasure cat, like a girl who got a man back, or a boy who got his goal. We can do with more smiles in this world. You should take a day off, you should take the weight off. Yeah. What you always wait for, you should show your teeth more. You should just, you should take a break and just
gracias por acompañarnos aquí en Madrid, en el Civitas Metropolitano, la casa de la Liqui, en el menú de esta noche, plato principal fútbol postre, Mo Fútbol. Con Mario Alberto Kempe, le saluda Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad, de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Y está todo listo, Marito. Yo todavía no sé si estoy preparado porque hay unos nervios. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. Ahí está el intento. Buena lectura, gran atrapada. Tiro de esquina justo al corazón del área. Salió el bien, son las manos. Cardoso. Han regalado la pelota. Cardoso. Qué buena pelota metieron. Levantan la bandera y fuera de juego. Ahí mandaron ver una bomba. Ahí nomás se cortó el ataque. Pase filtrado, ¿quién recibe? Y es que es una pena, la verdad es fuera de juego. Esto me volía gol, la verdad, pero bueno, aunque sea milimétricamente, estaba fuera. Transporta el balón. Pero no, perdieron la pelota. Buen centro. Ahora va por el medio. Vaya providencial recuperación de pelota. Mano de. Ahora tendrá que correr para recuperarla. Se pueden abrir posibilidades acá. Ahí está alejando el peligro. Interceptado muy bien la pelota. Daniel, era buena la intención, pero les cortan el balón. Manolev. Ahí va habilitado para definir. Excelente robo de pelota, ya la tienen. Reyes. Así nomás, se despidieron de la pelota. Manolev. Otra vez la bocha cambia de dueño. Manolev. Desechando el peligro. Detiene muy bien el avance. Llegamos al fin de los primeros 45 minutos en el Civitas Metropolitano.
Comienza el segundo tiempo del Civitas Metropolitano. Lo que se apretar bien los botones, mira lo que acaba de hacer. No les gana la paciencia, están buscando el espacio. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Vamos a tener que salir desde el costado, no pudo ser este pase. Mano leve. Rechaza el balón. Y se anima a darle. Firme esas manos. Tiro de esquina al centro del área. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Y miralo cómo se va el arco rival. ¡Pega en el palo! Ahí levanta el balón alejándolo del área. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba el marcador, pero el arco dijo que no. Los ataques no van a cesar. Ha logrado recuperarla. Cardoso. Valencia. Queridos aficionados, informamos de que se le fue el balón así más. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Ha picado esa pelota! ¡Al travesaño nomás! Y esto se termina acá. ¿Y ahora qué quiere meterse por la banda? Ahí va el centro corto. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. La hace bien para interceptar. Reyes. Ensuciándose por el equipo, bien. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Fácil recuperación del balón. Queda muy poco en el partido, con esta puede ser de la victoria. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugadores que armaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo. Realmente, cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo. El equipo contrario ya no tiene tiempo para darlo vuelta. Se arma para tratar de empatarlo. Estaba adelantado el jugador. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Mano leve. A volar esa pelota. Oportuno cruce. ¡Viene el arquero! ¡Qué importante puede ser este tiro de esquina si lo sacan bien y empatan! ¡Tsunami de oportunidades en el área! Le faltó muchísimo para hacer daño. No, esto se fue, saca de arco. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? A pesar de que el gol tardó un poquito en caer, yo creo que el partido y el resultado es lo más justo por lo que se ha visto en la cancha.
cruising around the city on a Friday night. Boy, the map patrolling, trying to find me like. Telling all my boys I think I found a wife. Cause I see life so different when you're by my side. I pick you up at night so you can roll with me. You ain't told your friends, but they all know it's me. I wonder what your father thinks of me. I don't mind if he's hating on me. We can keep it low-key. Pasillos de este estadio, el grito ensordecedor de la afición hace retumbar los cimientos de este escenario. Se espera que está por terminar, acomódense, porque todos los teléfonos son silencios. Oh, well, there you go. Yeah. Puta, era tiempo, cabrón. Me había fijado que había caído la invitación. Hey, ¿estás grabando ahorita? ¿Ahorita yo? Sí. Estoy en vivo en YouTube. Les acompañamos desde el Etihad Stadium en lo que pinta ser una gloriosa jornada de fútbol. ¿Y sabía todo lo que estamos diciendo? No sé, déjame checo. Yo creo que no. ¿Sabía todo lo que estamos diciendo? A lo mejor ni algo le hablamos. Lo voy a cortar. Parte de la fuente. Ay, qué bueno. Solo tengo 4 conectados ahorita, creo. En el medio, ¿no? ¡Go, go, go, go! ¡Voy! ¡Otra vez! ¡Dale! Oh, ¡otra vez! ¡Uy! La probé. Ya lo corté. Ahorita lo corto. A ver si no me hablamos.